este programa número 14 de la temporada. Día feriado y ya los colegios están de vacaciones de invierno. Así que relájense, pónganse cómodos y disfruten con el mejor contenido del deporte escolar Soprole. Siempre con la calidad de imágenes que nos presenta Cráneo. Y a continuación, los dejamos con los titulares de este nuevo capítulo. Entrevistaremos a Felipe Muñoz, quien es head coach del básquetbol del Internado Nacional Barros Arana. Tendremos un ranking con los mejores 5 goles que captó el equipo de Cráneo en el primer semestre del fútbol Soprole UC. Domingo Mate se transformó en semifinalista del básquetbol Soprole UC y va por el ascenso a honor. Politécnico Andes y Agustiniano El Bosque se midieron en partido por los playoffs de la parte baja de la tabla. De esta manera comienza el mejor resumen de deporte escolar Soprole. Y les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo para este 14º capítulo de la temporada, donde repasamos lo mejor que nos trae Soprole, que ya lleva más de 24 años apoyando el deporte escolar en Chile y sus campeonatos, en los cuales han participado muchos deportistas que hoy nos representan en torneos internacionales. Queremos dejarlos a todos invitados e invitadas a seguirnos en las distintas plataformas. Ahí en pantalla estamos viendo la URL, nuestro sitio web y el nombre también de todas nuestras redes sociales. Y vamos a comenzar con el partido de básquetbol que disputaron Liceo Politécnico Andes Duoc y Agustiniano El Bosque en el cuadrangular de los colegios que terminaron en el noveno al duodécimo lugar de la categoría intermedia en la división de promoción. Liceo Politécnico Andes hizo de local en este partido ante Agustiniano. Ambos elencos llegaron con el mismo registro. 3 triunfos, 4 derrotas en el grupo 1, quedando sexto y quinto respectivamente. Y ya se habían enfrentado en la fase regular con triunfo para los del Bosque por 35-25. Vamos a ver lo que sucedió en la comuna de Puente Alto. Ahí está Agustiniano El Bosque, de verde con naranjo, de blanco el Politécnico Andes Duoc. Recibía las instrucciones de los entrenadores. Buena jugada filtrada, logra el punto el Politécnico Andes Duoc a través de su número 10. Luego levanta Johnny Martínez, también seguían con los puntos. Veíamos que estaba dominando en los primeros cuartos el Politécnico Andes, hasta que aparecía ya el colegio Agustiniano El Bosque, un pase largo, una bandeja pasada que logra el jugador Martín Abarca. Y hasta que apareció Francisco Trincado, jugador más alto del partido, lo veíamos. Aquí se filtra el colegio Agustiniano El Bosque, un pase, enganche y el buen punto de Trincado. El marcador estaba muy parejo, ahí lo veíamos en pantalla, y aparece la media vuelta del jugador Hamri Ketan para el Politécnico Andes Duoc. Aquí una buena jugada y en una nueva pantalla que veíamos para el punto del número 5, Trincado se da la media vuelta, 16 puntos se convirtió Trincado, nos íbamos al descanso. El segundo cuarto terminó 21-20 para Andes Duoc, en un muy buen partido que estaba muy parejo. Aquí viene otro pase, es buena la concreción porque aguantó por lo menos 4 rivales el número 5, Patricio Castro, para el Andes Duoc. Y aquí venía otra jugada para los blancos que seguían sumando. Nuevamente intenta dentro de la zona el número 20, Cristóbal Cortés, para su equipo. Comenzaba a reaccionar algo también, que se había quedado atrás en el marcador, como veíamos el Agustiniano El Bosque, y lograba el punto hasta que nos íbamos al final del partido. Bueno, la verdad fue un partido pesado. Desde los primeros cuartos tuve una doble marca durante todo el partido que se me dificultó, y aún así siento que pude jugar bien y logramos ganar por una diferencia aceptable, que es lo bueno. Bueno, anteriormente en la fase regular de grupo nos habíamos enfrentado al colegio y habíamos perdido por 10 puntos. Creo que hoy día el trabajo defensivo y la incorporación de un jugador nos pudo llevar el triunfo en esta ocasión. Something.
Triunfo de 35-25 de Politécnico Andes Duoc sobre Agustiniano El Bosque, tomándose así revancha de lo que fue el partido en la fase regular. En este duelo, el local se fue en ventaja tras cada final de los periodos. Pese a la derrota, lo mencionábamos, Trincado de Agustiniano El Bosque fue el mejor de la cancha con 16 concreciones. Tuvo muy buenas transiciones de defensa al ataque y además logró más puntos que todos y por eso lo elegimos el MVP del partido. Debían haber jugado su tercer encuentro del cuadrangular el pasado fin de semana. Sin embargo, recordamos por las lluvias que se dejaron caer en la región metropolitana, se tuvo que suspender la fecha. Deporte Escolar UC decidió reprogramar todo y se retomará tras el regreso de las vacaciones de invierno. Agustiniano cerrará su participación ante San Agustín, mientras que el Liceo Politécnico Andes Duoc enfrentará en su último partido al Palmarés Central en este básquetbol de intermedia. Y como cada semana, vamos a dar una vuelta por las redes sociales. Momento de ir a ver el Instagram de Deporte Escolar Soprole, que ya tiene más de 29.600 seguidores. Y esta semana destacamos dos contenidos principales. Primero, una muy bonita galería de fotos en la natación Soprole, donde estuvimos, obviamente. Aquí tenemos en pantalla nuestro Instagram y vamos a pinchar lo que es la natación Soprole que se disputó en la piscina Aqua de Valdivia, en la región de Los Ríos. Ahí tuvimos a los colegios participando, una hermosa galería de fotos, bonitas postales nos dejó. Vemos cómo levantaba una de las copas también el San Francisco Javier de Puerto Montt, que fue uno de los colegios que logró una mejor participación. También Alemán de Puerto Varas, Windsor School también estuvo con una buena performance. La galería de fotos tenemos en el Instagram para que vaya a visitar. Santa Marta también dijo presente con su bandera los alumnos que participaron. Toda la galería de fotos. Y también tenemos otro contenido porque queremos recordar el más visto en esta popular red social, que es este penal que vamos a ver a continuación, que tapa al portero Cristóbal Vivalda de San Ignacio El Bosque a Manuel Severín del Verbo Divino en el Superclásico. Lo más llamativo, cómo lo celebraron los apoderados. Ahí teníamos este video que tiene más de 36.000 reproducciones orgánicas para que vaya a nuestro Instagram a revisarlo. Sigan el Instagram de Deporte Escolar Soprole para no perderse ningún contenido que tenemos preparado para ustedes. Y continuando con este repaso, nos vamos a ver el ranking de goles de los partidos del fútbol, en los cuales estuvo ahí la cámara de cráneo de Deporte Escolar Soprole. Elegimos a los tantos de mejor factura. Y aquí está nuestro ranking, varios de media distancia, donde los deportistas escolares demostraron toda su calidad. ¡Corre video, señor director! Número 5, San Ignacio El Bosque en el Superclásico frente al Verbo Divino. Remate de media distancia, el portero que ataja y el gol de Pedro Tornero. ¿Cuál es lo importante de este gol? Es que era un Superclásico, era el empate 2-2 y hay que empalmarla en el área como lo hace el jugador de Sieb. El centro que viene y de primera al arco. Nos vamos a ver el top 4, centro del cuadro del Don Bosco, Manuel Arriarán Barros, para el gol de Maximiliano Rodríguez de cabeza en el triunfo ante San Miguel de Arcángel por 3-0. Número 3, Politécnico Andes Duoc tuvo la visita de Alicante de la Florida y este golazo es de Diego Jofré. Pierna derecha, angulado el balón que se fue cerrando y se va al ranking también. Hermoso tanto que bate el portero del Alicante. Número 2, tenemos en la primera fecha, proyección intermedia, el gol que anota Ian Yáñez, Politécnico San Luis, ante Salesianos de Alameda. Un gran golazo que el mismo portero rival lo reconocía en su Instagram. Y nos vamos al número 1, el mejor de todos. Aparece para el Colegio Politécnico Andes Duoc, Alonso Parada, enganche. Se saca dos hombres del camino, remate con pierna derecha al ángulo. Tanto de hermosa factura.
Ahí está la repetición. Alonso Parada. Y es un golazo. Hermosas anotaciones tuvimos este primer semestre en el torneo de fútbol que se ha visto muy afectado por la lluvia debido a que aún no ha podido terminar su fase regular. Ahora, tras las vacaciones de invierno, si el tiempo lo permite, se podrá retomar el campeonato para definir los cupos de playoff y jugar las semifinales y finales. Comenta tu propio ranking en nuestro canal de YouTube. Y dejamos de lado el fútbol para volver al básquetbol y nos vamos a conocer un poco más sobre el trabajo del histórico Internado Nacional Barros Arana, institución centenaria que volvió a la Copa Soprole UC este año, luego de 13 temporadas ausente. El INBA había sido campeón el año 95 y el 96. Para saber un poquito más del trabajo que se realiza en esta institución, nos vamos a conversar con el head coach Felipe Muñoz, quien también fue jugador del equipo. Bienvenido, Felipe, a este programa de Deporte Escolar Soprole. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación al programa Deporte Escolar de Soprole. Estamos muy agradecidos de esta invitación, muy agradecidos del recibimiento que hemos tenido de todo el torneo. Bueno, Felipe, y preguntarte inmediatamente, ¿cómo están viviendo esta nueva temporada ya de vuelta a la Copa Soprole UC? Para nosotros y para el colegio ha sido súper enriquecedor volver acá después de 13 años. Habíamos estado por diversos temas fuera, pero hemos logrado volver. Queremos poder darle oportunidad a nuestros chicos del colegio, un colegio público emblemático, que queremos nuevamente poder alimentarnos de lo que genera esta mezcla de colegios privados con colegios públicos que nos hace a todos conocer las distintas realidades también de nuestro país. Bueno, fueron campeones en algún momento con grandes actuaciones a nivel escolar y precisamente queremos recordar ahí en algunas imágenes para que nos vayas contando cómo recuerdas aquellos logros históricos que tuvo Limba. Aquí están precisamente, mira. Claro, ahí fuimos en segundo lugar del torneo escolar de la Católica hace 13 años. Estábamos jugando en el Estadio Palestino con algunas generaciones de alumnos. Estamos en el hall del colegio. Hemos estado, muchos de esos niños pasaron por toda su etapa escolar por el colegio y además jugaron por nosotros a nivel de clubes. Ahí estamos en un torneo en el norte. El primer equipo campeón de la asociación escolar, colegio público que fue campeón de la asociación de básquetbol de Santiago. Sí, totalmente, una institución histórica. Y cuéntanos un poquito también cómo fueron estos años también fuera de la Copa Soprole UC, cómo lo vivieron, por qué en algún momento deciden retirarse y hoy ya están de vuelta. O sea, la decisión de retirarse creo que no ha sido como una decisión colegio ni una decisión de los que estamos a cargo del tema. O sea, ha pasado principalmente porque hemos tenido que salir por un tema económico. No hemos podido mantener la solvencia como colegio porque a un colegio público le cuesta mucho tener los recursos. Y hemos decidido un poco alinear nuestra continuidad para poder seguir estando vivos hacia el deporte más federado. Pero lo hemos extrañado mucho, la verdad. O sea, estar en el básquetbol escolar, el deporte escolar Soprole, es muy necesario para nosotros. Entonces, ahora queremos mantenernos por muchos años más. Esta rectoría que está hoy día, la señora María Alejandra Benavides, quiere mantener vivo el deporte escolar y eso nos va a ayudar mucho con la gestión de los recursos económicos para poder costearlo. ¿Y cómo están viviendo precisamente este retorno? Porque, mira, tenemos imágenes de uno de los partidos que ustedes jugaron, están con una gran campaña, con opciones incluso de clasificar a los playoffs. ¿Cómo están viviendo este nuevo retorno ya a lo que es la Copa Soprole UC? Súper felices. La verdad es que hemos estado
contentos de poder demostrar nuestro trabajo, de poder darnos a conocer en el deporte escolar o de volver a nuestro semillero, como se podría decir de una u otra forma, y queremos poder compartir con todas las instituciones que hoy día están en el deporte escolar. Claramente nuestra visión siempre ha sido competir, entonces queremos obtener, ojalá, esos ansiados primeros lugares para ir escalando poco a poco, año a año. ¿Y cómo ha sido también este encuentro en infraestructura? Porque tú lo decías en algún momento, han tenido que enfrentarse a equipos de quizás mayor envergadura económica, pero ustedes están muy bien aspectados, los dos equipos en playoff, con opciones claras de ascender y volver, ¿por qué no?, en algún momento a la primera categoría del básquetbol. Mira, yo he tenido la suerte de estar los últimos 30 años en el colegio, tanto como alumno como entrenador, y siempre ha existido, no ha sido diferente, pero Nadia ha sido una persona súper empática con nosotros, nos ha dado la posibilidad también a los colegios privados de que vayan a conocer nuestra realidad. Han jugado colegios privados, hemos sido locales dos veces. Nuestro pequeño gimnasio. Entonces esa comunión, ese lazo que hemos logrado generar con deporte escolar, también para nosotros ha sido enriquecedor. Vamos conociendo las realidades de los otros colegios y ellos conocen la nuestra, que es algo que también a los colegios privados les sirve para poder que sus estudiantes conozcan cómo funciona y cuál es la realidad y cómo opera un colegio público a nivel nacional. ¿Y qué se siente precisamente ser local en su gimnasio, recibir a estos colegios? Me imagino que también hay un gran ambiente, una gran expectativa en cada partido. Nos tocó la suerte de que una de las localías fue el día del exalumno. Entonces, ese día yo me encontré con muchos compañeros que habíamos sido seleccionados del colegio y campeones del deporte escolar Soprole, y estaban felices, todos. Nosotros también, había mucho público, nuestro gimnasio es pequeño, pero muy cálido, porque es un gimnasio madera, antiguo. Entonces todos los exalumnos iban a ver los partidos, estaban súper contentos. Y además, lograr que los alumnos del colegio se encanten con ir a ver a sus selecciones, es cuando es local es todo distinto. O sea, los chicos fueron respetuosos, estuvieron con un bombo, con bandera, alentando a sus compañeros, y eso no se veía en el colegio por lo menos desde que yo tengo unos 20 años atrás. Entonces, este retorno para nosotros de verdad ha sido muy, muy, pero muy enriquecedor. Me imagino que la expectativa es alta porque sabemos que hay una etapa formativa para los jugadores, pero se plantean un objetivo alto del ascenso a la segunda categoría del básquetbol Soprole, UC. Por supuesto, por supuesto. Nosotros queremos intentar en el corto plazo, ojalá, siempre va a depender de los chicos y del trabajo, volver a la división de honor. Es lo que nos encantaría poder estar. El otro día tuvimos la suerte de jugar contra el Alonso Ercilla, que va puntero en la categoría de honor para la clasificatoria para los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, y nos ganaron apretaditos. Así que no estamos tan alejados de los de división de honor, pero tenemos que ir cumpliendo nuestros procesos. Todas las cosas en la vida tienen un proceso y nosotros tenemos que ir siendo respetuosos con lo que nos toca a nosotros ir viviendo. Sabemos que el INBA es uno de los colegios, las instituciones que el básquetbol siempre quizás es uno de los deportes en el que mejor les ha ido. Y esto dice también que jugaron en torneos federados, están jugando aún en Domani, estuvieron en torneos de Arbam. Tenemos apoyo aquí, señor director, para conversar con Felipe un poquito. Cuéntanos, ¿qué le ha entregado también en la participación de los chicos en este tipo de torneos? Participar del deporte escolar nos ayuda en obtener muchas más herramientas, tener mayor experiencia deportiva,
Y además que nuestros chicos, al poder participar el doble de competencia, porque son los mismos chicos los que juegan a nivel federado y a nivel escolar, eso significa una comunión más importante, un lazo entre ellos. Nuestros alumnos son internados. O sea, nosotros tenemos cerca de 20 chicos basquetbolistas de regiones que vienen a buscar una oportunidad acá y encontrarla a nivel federado, a nivel escolar. Para ellos es el doble de experiencia, por lo cual para nosotros esta clase de situaciones es sumamente enriquecedora y obtener el doble de experiencia claramente. ¿Tiene diferencias estos tipos de torneos, los federados con los escolares? ¿Cómo tú también describirías esas diferencias? La única diferencia que yo veo en este tipo de competencias es que el deporte federado tiene la opción de elegir. Yo elijo jugadores, traigo jugadores a mis clubes y puedo traer. Nosotros sí traemos algunos en algunas condiciones, con algunas etapas, normalmente son niños que han vivido y que nosotros hemos llevado de refuerzo a algunos torneos, lo llevamos al deporte federado. Creo que es la única. Normalmente el nivel es muy parecido, no hay una diferencia muy, muy abismante en el nivel. Claramente el nombre es más resonante a nivel federado, jugar contra Colo Colo, la U es un nombre, Católica, pero no veo diferencias basquetbolísticas de gran nivel. O sea, el otro día yo vi jugar a Compostela, un equipazo que está muy bien en honor, y son niños de Brisas, de Chepi, niños con los que nosotros nos enfrentamos, solamente que hoy día están en un colegio, todos juntos. Y cuéntame también, Felipe, porque hay un objetivo detrás también que es deportivo, lo conversábamos, el tema de las becas, para que los chicos puedan a lo mejor adquirir alguna posibilidad de estudiar en la universidad, becados. Cuéntanos un poquito ese trabajo que hace también el INBA con los jugadores. Sí, nuestra meta siempre ha sido que nuestros chicos vayan a la universidad. Hoy día tenemos un equipo de exalumnos que el año pasado fue segundo de la Asociación de Básquetbol de Santiago, en donde los 12 jugadores, 11 habían sido exalumnos y los 11 eran profesionales. Familias de escasos recursos, que vienen de algunos lugares un poco complicados. Y lo que nosotros buscamos es que ellos, el deporte les entregue una posibilidad de ir a la universidad. Muchos de ellos han sido los primeros profesionales de su familia. Nosotros lo que buscamos es que su currículum deportivo, y es otra cosa que nos ayuda mucho del deporte escolar, es que el currículum deportivo de estos chicos se enriquezca con esta clase de torneos. Por eso que a lo mejor nosotros tenemos algo un poco distinto de los demás, porque a nosotros nos sirve que ellos ganen, porque en el futuro eso da posibilidades de beca en la universidad. Y eso es lo que nosotros buscamos, que ellos lleguen a la universidad. Hoy día, por ejemplo, el equipo de la Universidad de Santiago tiene 5 jugadores, 6 jugadores que son exalumnos y pasaron por todas las divisiones menores del colegio también en el deporte escolar. Entonces, ese es como el ejemplo más grande que yo te puedo dar, que la Universidad de Santiago hoy día tiene a todos sus jugadores, son ex INBA. Y por último también cuéntanos de este aspecto integrador que hay en el colegio, porque ustedes le prestan el gimnasio para que algunas chicas que quieran practicar el básquetbol también lo hagan, y representando al club del INBA. Claro, con el pasar del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que existe un nicho muy grande en la Municipalidad de Santiago, en los colegios municipales, donde no tienen infraestructura, no tienen la capacidad de entregar un proyecto. Y lo que hemos buscado es que los colegios públicos de mujeres, como el Liceo 1, el Liceo 7, el Liceo 4, o todos los colegios que están en los alrededores, y las niñas que no tienen la oportunidad de jugar, hoy día puedan comenzar a jugar a este nivel. Hemos logrado hoy día tener 20 niñas, entre las cuales están, yo diría que unas 15 que son de colegio, y las otras son niñas adultas que salieron hace poco del colegio, y ellas están participando de un torneo que nosotros organizamos para que tengan movimiento durante el año, y un torneo que nos invitó, por ejemplo, el Duoc UC de San Carlos de Apoquindo,
que lo que busca con ellos es buscar becas también. Entonces las niñas pueden ingresar, si tienen el rendimiento deportivo, al Duoc UC con una beca del 20-30% de su arancel mensual, más lo que puedan postular en gratuidad y obtienen este clase de beneficios. Eso es lo que buscamos a nivel general. Qué bonito todo ese trabajo que nos cuentas para ayudar a los chicos a seguir también sus estudios en la parte deportiva. Y por eso, Felipe, queremos agradecerte haber estado en este programa de Deporte Escolar Soprole, donde conversamos muchos aspectos importantes del INBA. No, te vuelvo a reiterar las gracias a Nadia, al Deporte Escolar Soprole, a todos por habernos recibido y además por este importante momento en el cual damos a conocer nuestro trabajo. Llevamos 15 años intentando levantar el básquetbol de la comuna, de los niños que están en el INBA, de las niñas que están en sus espacios cercanos. Y lo importante que es esta clase de situaciones en las cuales nos permiten a nosotros mostrar a los demás lo que es un colegio público, lo que es un colegio emblemático, que su vida es muy distinta a los demás y el deporte ayuda a que sigan viviendo, a que sigan vivos los colegios públicos. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, y el mayor de los éxitos, obviamente, en todo lo que va a venir. Muchas gracias por la invitación. Esperamos seguir acá presente con ustedes. Agradecemos la gran entrevista que nos acaba de dar el profesor Felipe Muñoz del Internado Nacional Barros Arana, que nos permite conocer mucho más de la historia presente y cómo se proyecta en el básquetbol escolar este histórico colegio del centro de Santiago. Y como cada semana, nos vamos a repasar lo mejor que hemos tenido, sí, en el sitio web de Deporte Escolar Soprole, donde están todas las novedades. Lo más actualizado del deporte escolar en Chile está en este sitio web de Deporte Escolar Soprole. Ahí está en pantalla con todas sus categorías y tenemos como noticia principal están los clasificados al fútbol de honor, a los playoffs de la Copa Soprole UC. Solo falta conocer un equipo. ¿Quieres saber quién es? Ingrese a la noticia. En el voleibol también tuvimos nuevas semifinales donde las favoritas ya están en su camino por el título. ¿Quieres saber el nombre? También puede ingresar. Lo mismo, Club Atlético Santiago confirmó el interescolar de atletismo en Iquique. Ya están las fechas. Una nota para Bárbara Hernández, amiga de la casa, referente también de los deportistas escolares que rompen nuevamente la historia. Y también ahí en la noticia sale un video de una entrevista importante que ella nos dio. Y está la definición apretada que tuvimos en la natación Soprole de Valdivia. Todos los deportes Soprole están en este sitio web para que vaya a repasarlo. Y nos queda también conocer nuevamente el básquetbol que disputaron los equipos de Intermedia del domingo, Mate Mesías y Carampangue. Los puentealtinos recibieron a los de Talagante en la definición de los cuartos de final de la división del ascenso en la Copa Soprole UC. La ida había favorecido a los granates por 67-48, que ahora como local esperaban cerrar la llave. Vamos a ver lo que sucedió ahí en el gimnasio de Puente Alto. En pantalla, Carampangue de amarillo, uniforme alternativo de blanco con burdeo, jugaba el domingo Mate Mesías, que es un equipo que tiene prácticamente también todo su plantel jugando en el Club Deportivo Puente Alto. Y aquí aparecían los puntos que comienzan a lograr los granates, que fíjense en el marcador, tomaba amplia distancia. Nuevamente lanzan de tres los del domingo Mate Mesías, que ahora tienen una salida larga de su número 15, que es el jugador Mateo Castro, también del Municipal Puente Alto. Un tiro que logra el Carampangue, llega finalmente desde el triple. Nuevamente seguía el número 6, Agustín Pérez, quien es el capitán del domingo Mate Mesías, convirtiendo. Muchos triples tuvimos en este partido. Ahí está otro más, suma de tres,
el cuadro del Carampangue, se iban al descanso y la ventaja pertenecía por 42 a 23 al Domingo Mate Mejías, que aquí seguía nuevamente con una de sus figuras, con el número 6, Agustín Pérez, el capitán, marcando diferencias. Quedaban 6 minutos y lo iba ganando siempre ya en el último cuarto el Domingo Mate Mejías. ¡Qué puntazo! Mira, me pongo en silencio, me quedo en silencio porque es un triple espectacular que logra el jugador Mateo Castro del Domingo Mate Mejías. Intentaba también Carampangue decorar un poquito la derrota. Otro tiro de tres. Yo creo que aquí vamos a tener muchos de ranking porque aparece Lugia también con su punto. Y hasta que seguía convirtiendo el Domingo Mate, que se lleva la victoria. Bueno, todo balance es positivo. Hace una fecha atrás de la fase regular estábamos quedando afuera. Derrotamos un gran rival como el English y quedamos tercero. Y nos enfrentamos a una potencia en el básquetbol. En nuestra cancha estuvimos a 3 puntos en el último cuarto y después nos sacó una ventaja de 19. Y acá vinimos con mucho aprendizaje a sacar lo mejor de nosotros, a pelear hasta el final, hasta luchar, a aprender. Y lo más importante es que lo dejamos todo. Mis chicos lo dejaron todo y estuvimos 7 puntos hasta el final. Fue un partido difícil, estuvo todo el rato peleado. Nos acercamos al último cuarto y yo creo que lo tuvimos ahí, la verdad. Y fue un buen partido. Nada, un triunfo importante, la verdad. Teníamos que pasar porque era un rival bastante difícil también. Allá en casa de ellos nos pusieron el partido bastante complicado, pero supimos sacar el partido adelante y nada, un buen rival y mi respeto hacia el rival porque venía muy bien preparado. Lugia del Colegio Carampangue fue el máximo anotador con 23 puntos. Excelente triunfo del Domingo Mate Mejías por 71-57, que le permite avanzar a las semifinales, donde se va a medir ante el ganador del Padre Hurtado y Tabancura. Está en un muy buen pie el básquetbol del Colegio Puente Altino porque tiene gran posibilidad de subir al honor. Y en un gran año que están viviendo porque también participarán con hombres y mujeres en el Mundial de Básquetbol Escolar en Macao, China, que comienza este 23 de junio. Ahora las competencias entrarán en receso. Sin embargo, les queremos contar cómo viene el calendario para el regreso post-vacaciones de invierno. Ahí está en pantalla la gráfica. Lunes 8 de julio se inician las clases del segundo semestre. El sábado 13 inician los playoffs del fútbol Soprole UC. Domingo 14 vamos a tener la natación más austral, la natación Soprole en Punta Arenas. Y el sábado 27 serán las finales del básquetbol y el voleibol Soprole UC. Pero nos vamos a agosto, que viene cargado. Y el viernes 2 vamos a tener las finales del fútbol Soprole UC. Sábado 3 también estarán pactadas las finales del fútbol. Y también se inicia la competencia mini e infantil de esta Copa Soprole UC. Viernes 9 continuaremos con más finales del fútbol y el sábado también se estarán disputando. Pero el mismo sábado 10 tendremos un torneo de atletismo, Día del Niño Soprole, organizado por el Club Atlético Francés. Estaremos con el Interescolar de Atletismo en Iquique. Y este mismo fin de semana, el domingo, también en la zona norte, en Iquique, se define este interescolar organizado por el Club Atlético Santiago. De esta manera, ya vamos terminando el repaso número 14 del deporte escolar en Chile. Que es posible gracias al apoyo de Soprole, que lleva más de 24 años impulsando el único programa del deporte escolar, becando también a los distintos deportistas que sobresalen por su talento, perseverancia y ganas de representar a sus colegios. Recuerden seguir nuestras redes sociales para conocer toda la información del deporte escolar. Además, pueden revivir este programa y otros en nuestro canal de YouTube. Les deseamos unas felices vacaciones y obviamente nos vamos a estar reencontrando la próxima semana. Pero, por supuesto, ya que están en vacaciones, pueden revivir en nuestro canal de YouTube este programa y todos los anteriores, donde tenemos el completo repaso del deporte escolar Soprole. Nos vemos la próxima semana.